llegamos a Sidra. Y entrando en la entrada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la entrada? Nos dimos cuenta que dejamos. Llegando, nos dimos cuenta que se me quedó la GoPro. So, mira, nada, que viene por ahí. Grabamos con el teléfono. Ya que viene por ahí, chaval. Peli, ¿te acuerdas de ella todavía? Ay, el gobernador no tiene collar, lo dejamos. Bueno, vamos a dar una vueltita por ahí a saludar a la gente. Hay pales que ya están aquí desde ayer, los otros están llegando ahora. No, seguimos grabando ahorita. Se ve. Vamos cocinando porque a Sandy le picó el hambre y me sacó de la piscina. Bueno, estamos haciendo la carne. Ahora vamos a sacar los nachos para ir preparando, porque la carne ya lo que le falta es poco. Porque vamos a hacer nachos supremos. Estábamos en la piscina, pero Sandy rápido me dijo, me está dando hambre, así que... No, me está dando hambre, no, ya tengo calor. Ya tiene hambre ya. Pero nada, aquí tenemos la carne molida con unos pimientitos, adobo. La trajimos ya pre-adoba. Acá yo lo que hice fue tirarle los pimientos y echarle un sobrecito de sazón. Entonces, nada, ahorita grabamos el plato cuando empecemos a montar los nachos con la carne molida y eso. Así que, nada. Ahorita, ¿verdad, Sandy? Ahorita seguimos grabando. Estoy haciendo los nachos. Esto es a lo loco. Yo creo que así está bien. Moverlos para acá, echar la carnita. No se cae, se cae. No sé, siempre van a escuchar a Sandy Lee diciendo paranoia, sí. Porque es que ella es así. No, le espero, porque no le da espero, pánico. Dice, ya, mi amor. Ya, ¿no vas a usar esa? Ah, bueno, no sé, si quieres virarla. Aguanta aquí. Dame a grabarla. Sandy, voy a echar la carne que sobró. ¿Cuál es el tuyo? Este. Que tiene más pimiento. Si quieres, échate tú de esa que no tiene pimientito. Y eso que no se le echó nada a esa carne, solamente le eché el spray. Siempre vamos a tener este carnecito. Sí, lo voy a guardar, gente, porque no quiero desperdiciar. Hay una mosca por ahí. Está bien así. ¿Ya? Deja esa carne, sí, deja esa así. Está bien. Es el queso. Sí, échale el quesito. No sé si ustedes le echan mostaza a los nachos, pero yo le echo mostaza a casi todo. Y pues, déjame bajar la música, después le van a dar copyright del video. Aunque el vecino también tiene una salsita ahí más buena, pero se escucha más bajita que la de nosotros.
sour cream. Casi acabado completo. Ya, ya. Para tener para los sándwiches de... de mañana. ¿Qué? Chacho, fíjate eso. ¿Cómo es que dijo? Que hay que estar ahí arriba para hacer ejercicio. Mi chime. No me avanza. Chale. Ahí la salsa de queso. Está en el bolso. Vas a buscar la salsa. A ver, ahora sí. Creamy mayo. Media picantita esta salsita, pero bien buena. Una salsa de queso. Bien buena. ¿Cómo? Yo creo que los puedes meter en la nevera. ¿Quieres hielo? ¿Qué vas a tomar? Sí, agua. Sí. Todo. Bueno, ya, voy a cortar aquí. Vamos a comer, grabamos ahorita. No me use eso, no me. Jesús, oye, estamos en Viernes Santo, por favor. ¿Viernes Santo de qué? Hijo, yo soy un santo, para que sea viernes, por favor. Santo tu mamá, tu papá. Carlos, pero tu ¡qué embustero! Ay, pero bien brutal. Oye, yo necesito un trago de esta. Ella está que va a estar. Calla, ira. ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay, man! Es un video. ¿Qué pasó? Esto no puede venir acá. Ay. Claro que sí, monitoreando. ¿Monitoreando qué es? Si lo que estamos aquí en el fuego. Haz un outfit check. Abriguito. Media bota. Estamos vacilando aquí. Todavía estamos ahí en los de la fogata, que saca la nena. A ver si hace pipi o caquis. Pero nada, seguimos vacilando en la fogata ya mismo con los muchachos. También la mierda del teléfono esa. Yo traté de comprar el teléfono que tú dime que eso aquí nadie lo pide. Wow. Quédate con el iPhone, me dijeron. Claro, no, pues claro, claro. Ey, pues, ¿cómo me saquillo? Ah, ah, sopa ¿sí? Pau. Sí, pero no es que sopa de camarones. Sopa de camarones. Hecho por Carlito. Carlos Veguilla. Casi todos los campings él siempre hace un asopado de camarones y queda en la modelo. Seguimos vacilando aquí en el fueguito. Ay, bendito, ahora que eres TikTok. No puedes comer esto, mamá. Buenos días. Mucha gente durmiendo todavía. Ese café. Sandeli está dándole guineo. Ya le hemos dado como 3 guineos. Y manzana. Sandeli está loca por tener un caballo. Está la bobita. Le hicimos el café. Para la gente que todavía está durmiendo. Una vueltita por aquí. Se han ido levantando poco a poco, 2 o 3 ya, pero... ya mismito hago desayuno, muy temprano.
Ya. ¿Está el desayuno hecho? ¿Me desayunaron? Buenos días. Buenos días. Te viste allá abajo. Regañado porque estaba tratando de coger el sándwich. Ya hay bastante gente despertando. Sandiri va a coger un mindfulness que van a dar en la finca. Ahora. Y es de cómo bregar con estrés. Escucha. Ya, un vecino puso música alta. Está más dormido. Está más allá que acá todavía. Está más allá que acá. Ya el sol está empezando a apretar. Sandri está en lo de mindfulness, yo estoy acá con la nena y los muchachos que están por ahí hablando. Vamos a ver qué se inventan hoy. Acaso empiezo a grabar ya mismo, si se inventan algo. Están estos ahí hablando. Pero nada, vamos a ver qué se inventan para hoy. ¿Y la mosca? Bueno, ya cocinamos. Papitas majadas, steak. Y un gravycito hecho con la misma grasita de steak y heavy cream. Vamos a comer ahora. Sandy está ahí aplaudiendo a las moscas. Nada, vamos a comer. Salimos de la piscina ya. Nos metimos otra vez. Ya. Mañana nos vamos temprano. Todo. La última noche aquí. Ya está haciendo frío. Sandy está preparándose para meterse a bañar. Ahí mismo nos vamos. Bueno, vamos a beber. Entonces, no sé. Nosotros llevamos ya más hora ahí. En verdad, este toque está cool. Bastante tranquilo. Tienen la piscinita. Uno puede disfrutar ahí en la piscina, pero. No. Vamos a ver qué hacemos. A ver si ahorita rompemos a beber y a cocinar algo para picar. Pero nada. Está Frankie cocinando, ¿no? Nos vemos. No le dé el huevo a Frankie. Coge el huevo de Frankie. Mira, me han dado una idea espectacular. Ahora llego a casa y le digo, Wanda, quédate a ver cuál es el número que hay. Y otro sticker acá pegado, ¿vale? Que okay, el grupo ahora vamos, tuvo una temática. Espérate que Sandy tiene que coger la perra. El grupo le entregó un huevito de Easter a cada dueño del vehículo con un número. No sabe el número. Anyway, ¿viste? Es que está al revés. Pero pasas por la mesa de la casa y buscas tu premio de Easter. So, vamos a ver qué nos ganamos nosotros. Ok. Estamos ya tratando la casita. Ahora está retirado, ahora la puede brillar completo. 45. Puedes comer en ese motor. Y ya me tocó el grande. Yo
Yo hubiese preferido un chiquito. Abre, abre, abre. Vamos. Oye, toquesa. Vamos. Mira, hay un montón de piedra. Mira, Frankie. Abre, abre. Si tú tienes la tuya limpia, esa la puedes lavar. Que la lo abra. También está limpia, papá. Para la cámara, para la cámara. No, es que está pesado. Lo que te está dando era que cogiera el peso. ¿Qué es eso? Eso, no, o sea, es una libre, pues una libre café. No sé, pero pesa, Sandy. Checa ahí, ¿qué es eso? Sandy. Mira que lo abra. La ¿se puso nerviosa? No, que la perra se va. No. Gracias, Rilo. Mira, no, pesa, pesa más que una verga. Mira. No, es que el que envolvió eso. Es que envolvió eso. Tienes un kit de... ¿Un kit? Para... ¿El kitikuy? Un kit para... ¿Eso es un kit? ¿El kitikuy culo? No lo puedo abrir. A ver qué es eso. Te lo cambio por el mío. ¿Qué tú tienes ahí? No, el carajo tú se coge el mío, con el huevo. No sé qué carajo es. Para los pies. Ah, para que te saque los callos. No. Un no dispenser. Oh, oh, God damn it. Y esto que está aquí, ah, la jodiendita para que no te mojes el pelo. La silla esa para que no te mojes el pelo. ¡Diablo! ¿No te cruzaron la barba? No está cabrón. No sé, pero no lo puedo abrir, pero dice que lo que hace es dispensar papelitos. Desde que Sandy trabajó como secretaria, le hacía falta el sanitizer para lavarse las manos. Para darle olor, para darle olor. Para ponerle en mood, para ambientar la caseta adentro. Yo sabía que yo venía para el camping más que para esto, yo te lo dije. ¡Charlatán! ¡No sirve! No sirve, para. Y esto también. Cogeramos un note dispenser. Okay. Lo de los sticky notes. Para hacer notas. Super. Que son cuadritos. ¡Qué eso. Cool. Creo que hay unos highlighters y esto no sé qué es. Yo quiero eso. Tienes que abrirlo ahí arriba, es que no puedo. La foto con los premios. La foto, vete, la foto con los premios. Yo necesitaba uno. Dame no, cortar el video. Dame tumbar el video. Ahora Frankie le va a tocar la de hormiga. Este te tocó el cleaning. ¿Quién le tocó? Sí, el cleaning. Mira, mira. Mira para allá. Mira, ve que he usado. Mira, premio usado por Luis. Luis lo usó y lo que sobró, Milagros me lo dio. Mira, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Trajiste el lado. Que tengo la razón. Trajiste el regalo usado. Siempre lo digo otra vez, que Frankie no sirve. Ah, Diego, que no sepamos. ¿Qué? Bobby. Va a haber sol para que se seque. Sí, espero que haya sol, porque si no nos jodemos. ¿Estás levantado hace rato? Ah, despierta ahí arriba. Bueno, ya. Está todo el mundo recogiendo. Nosotros recogimos la caseta. Nos faltan los dos onis, pero estoy dejando a ver si seca un poco más. Frankie ya recogió. Lo que falta es el grupo que recoja para irnos casi. Tengo que entrar a mi trabajo un momento. Está Eduardo, ya recogió. Cosme ya recogió la caseta también. Lo que falta es el horno en la cocina. Ahí mismo nos vamos. Mira, pasa outfit. Está como las doñas de Hacienda. Sí, ya me siento doñita también. Doñita de Hacienda. Nada, ahí mismo nosotros arrancamos. Pero nada, seguimos grabando ahorita, a ver.